Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Luis, Dani. Hola, hola. Hola. Mercedes. ¿Cómo están? Pues aquí, ¿cómo te ganas? Descansando por vacaciones. Sí. ¿Cuándo entras, Dani? El lunes. Ah, pues pero sí, una semana no tuve que. Ah, vale. ¿Tiene apagado el maestro Fernando? ¿Tiene apagado el micrófono? Sí. No se oye, maestro. No. Es que se escucha, pero muy mal. Pero dice chino fácil. Ya me está apagado el micrófono. Uh-huh. Ah, sí, cierto, está apagado. Bueno, bueno. Ah, ya se oye. Ahí sí. Sí, bueno, probando. Ahí sí, maestro. Muy bien. Ahí no. ¿Sí me escucha? Con sí. Dificultad. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, saludar, pues, por favor, indíquenme, recuérdenme dónde nos quedamos para retomar. Ahí va. ¿Me escuchas ustedes? Sí. Sí, maestro. Ay, qué bueno. Muy bien, Laura. Saludos. Sí, sí. Dani, Luis, ¿quién sí. más nos visita el día de hoy? Acabamos la página 144. Del, vamos a la 144. Sí. Sí, el libro de texto, maestro. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a sí. Mientras aquí el libro baja, que siempre se detiene un poquito al inicio, como que se está cargando. A ver, ese ejercicio. Si gustan, pueden iniciar en el acostumbrado. Mercedes nos puede leer por la primera. Sí, sí. Es cualquiera de estas, ¿verdad, maestro? Es que sabes que no se ha abierto mi libro. Lo que puedes hacer es leerme las instrucciones. Ah, sí. Dice, expresarse en chino en base a los dibujos utilizando Mei y Burbo. Aquí que tengo una de frutas, a ver qué le parece. Me parece bien, sí. Choco, chueku, buru, naco, chen, chen, chu. Chen, chu, maduro. La fruta madura. Esta fruta no está tan madura como esa. Ah, sí. Está saliendo sí, hay una canasta de frutas ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Tú, Laura. Mati, Uru, Guantaway, Ta. Oh, hablando de la primera imagen. Sí. Está más grande. Sí, que es uno mayor que. Ajá. Eso quiere decir que Guantaway es. ¿Verdad? Porque Mati, Uru, Guantaway, Ta. Oh. Muy bien. Bien. Este... ¿Alguien más quiere
¿Hay alguna manera de decir concentrado? Renchen. Ta. Puru. Matin. Renchen. Para la segunda. Y la segunda donde está uno escuchando música y el otro no. Renchen. Renchen. Eso es concentrado. Yo no sé cómo bien, o sea, por ejemplo, aquí el de uno escucha música, el de Inyue, y otro está escribiendo. Sí. Es sí. Para compararlo sería puruo, pero sería pero sería choco ren inyue puru, no sé, naco chie. Fíjate, más bien lo que vas a decir al final sería la calificación que les das con un adjetivo. Entonces, por ejemplo, hablando de ellos dos, Dani nos hizo una oración, Luis, en donde dice que una persona no es tan concentrada, no está tan concentrada que la otra. Fíjate, a ver, fíjate, Dani. Fíjate, Luis, ahí va Dani. O sea, tienes que usar un adjetivo al final. Tan concentrada. Fíjate, Dani, ¿nos puedo repetir? Sí, es tapuru. Ren puru. Ren. No, matin. Renchen. Así es. Entonces quiere decir que él. No es. Pero no es tan concentrado que Martín. Que no está tan concentrado que Martín. Así es. No le llega, no se le compara a lo concentrado que. Ah, es que los dos están estudiando. Okay. Sí, Martín es el del pelo liso, creo. Sí. El otro escucha música y hace la tarea. Y Martín, que es el chino, que deja hacer las cosas bien. Entonces, nosotros somos más. Okay. Según el libro, ¿verdad? Bueno, es que yo. Entonces, por ejemplo, a ver, mira, ¿qué pudiéramos decir sobre esto? O sea, por ejemplo, no sé, es decir, Martín no escucha, no está escuchando música como What the Way, por eso una cosa. Pudiera ser, a lo mejor pudieran decir cuánta güey es más alegre que Martín porque le gusta escuchar música. Para la de abajo, sí. Sí, hay uno que está contento y otro que está enojado, ¿verdad? La de abajo, la derecha. Sí. Ah, ok. O sea, puedes usar Pao Xin, Luis. Pao Xin. Fíjate. Y puedes usar Puru, pero también puedes usar Meiyo. No está tan contento como el otro. Puedes usar, fíjate, perdón, ahí está. Podemos usar Meiyo. Meiyo. O también Puru. Entonces, puedes usar uno, no es tan contento como el otro, o con Puru o con Meiyo. Pero la construcción sería primero, por ejemplo, directamente Martín Meiyo. Sí. La otra persona. La otra persona. Ok, Martín Meiyo, what a way. Y luego sigue el argentino. Contento. Contento. Kaoxin. Sí, Kaoxin. Kaoxin. Exactamente. Fíjate.
suponiendo que el contento es el de la izquierda, es quien Wangtawei, ¿verdad? Vamos a decir, el contento es Wangtawei, que es el de la izquierda. A la derecha es Martín, no se ve contento. Entonces, Martín no está tan contento como Wangtawei. Empiezas diciendo Martín, ¿verdad? No, Martín, y luego dijiste Menyo, Wangtawei y el Taoxin. Exactamente. Okay. ¿Les parece bien a los demás compañeros? Sí, muy bien, maestro. Entonces, Martín, Menyo, Wangtawei, Taoxin. ¿Sí? Okay. Ahí estás comparándolos con un calificativo. Taoxin. Laura lo hizo con Ta. Uno no es, pero Laura usó Puru. Que es similar a eso. Y Mercedes también, pero con las frutas, uno más maduras. Sí, hay unos que están ya maduras, que ya están hasta se ven mal. Sí. De la derecha. Chenchu. Chenchu. Ahora del vestido, maestro. Del vestido, sí. Vestido. Es Martin Yen. Yen Ifu, Meyo, Wangtawei, Name, Chimao, a la moda. Chimao, ok. Chimao. Una cosita, Wangtawei de Ifu, no tienes que decir Nachi. Naco. Wangtawei de Ifu, ¿es suficiente? Ah, bueno. Sí. Déjame cerrar una puerta porque hay un ruidito por ahí. Gracias por la espera. Y entonces puedes decir sin decir esa nota. Sin decir nada. No, al principio. Wangtawei. Es que dijiste Wangtawei. Y usted, la auxiliar de ropa y no. Martín, Ifu, nada más es Ifu. Nada más Ifu, sin el auxiliar. Ifu, me. ¿La puedes repetir? Hablando de cuál es la. Sí. ¿De cuál figura? ¿De la primera o de la.? Sí, el que está más. El que no está bien arreglado. Entonces, es que no sé cuál sea la primera o la cuarta. El que no está de moda. Sí, pero ¿cuál es la figura de la cuarta? La cuarta, maestro. La cuarta, muy bien. Cuarta. Okay. Entonces, por ejemplo, Martín, Ifu, Meyo, Wangtawei, Meyo, Chimao. Pero el último que yo oye, Nama. Ya no va Nama. Sí, sí va Nama. Lo que no va es Meyo. Ah. Sí. Yo te decía que en un principio no dijeras el auxiliar Chie, que eso fue todo. Ah. Pero tú quitaste el Nama. No, el ah, sí, bien. Sí. Porque se puso el Nama. Entonces, ¿quieres? ¿Le escribimos como le dijiste? A ver. ¿Dilo? Ah, sí. A ver. Es Martín, Ifu, Ifu, Meyo, Wangtawei, Name, Chimao. 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 Nama Chimao. Están a la puerta. Fíjense la construcción de la oración. Es porque estás utilizando el adjetivo que utilizamos como Taoxi. Aquí Mercedes utilizó al amor. Al amor. Chimao. Martín y Meiyu Wangtawei. Chimao. ¿Qué quiere decir Mercedes? Es
la ropa de Martin no es tan a la moda como de Wonder Way. Exacto. ¿Y se entiende por ahí los demás compañeros? Sí, maestro. Sí. Muy bien, entonces. ¿Alguien más tiene algo más que agregar? Siguiente ejercicio. ¿Pasamos al siguiente ejercicio? Sí. Muy bien. Es el ejercicio 7. Sí. ¿Es traducir? Voy a ampliar un poco más la es. Lo pongo más. Sí. Sí. Mercedes está bien. Dice, Choco, los edificios de la ciudad son hermosos, dice, Choco, Chen Chi, de Yen Chu, Gen Piolian. Usamos entonces la palabra edificaciones que vimos durante el Yen Chu. Yen Chu. Bien. La dos. La dos. Sai Beijing Ye Tao Gen Quan Li Yao Chiao Ye Zhou Sheme Tuo Ye Yao Ye Zhou Sheme Tuo. Cuando usas tú estás comparando con alguien. Sí. Pero no, yo no veo comparación aquí, Laura. Ah, hecho, bueno. Es el que me hace ruido, tú. Ah, ok. Ah, sí, ese más bien es cuando usamos la estructura de Pru, ¿verdad? Sí, porque estás comparando una cosa con otra. Y aquí nomás okay. Estás hablando de Beijing. Entonces sí, entonces más nada más Ye Zhou Tuo. Yo no diría yo. ¿Yo? Yo no diría yo. Nada más Tuo. Ye Gen Tuo. Ye Gen Tuo. Ye Gen Tuo. Ye Gen Tuo. También. También hay muchos. Ajá. Okay. Dile de nuevo. ¿Se me escucha? Sí. Si gustas, puedes decirle de nuevo, Laura. Ah, sí. Sai Beijing Ye Tao Gen Quan Li Yao Chiao Ye Gentuo. Gentuo. Muy bien. Inclusive se dice que cuando decimos algo que no requiere decir con tantas palabras, se oye más agradable. Entonces, okay. Fíjate, está bien decir Tai Beijing, pero también puedes quitar el Tai. Y decir, sí, Beijing. Beijing. Jin Yetao. Ok, ok. Avenidas también Malú, maestro. Malú. Y calles, Malú. Malú. Sí, se puede. Sí. Jin Yetao, Malú. O Malú, cualquiera. Es más o menos lo mismo. Sí. Por ejemplo, si tú vas a Shanghai. Hay una ciudad, hay una calle peatonal muy famosa, donde es una calle peatonal y donde hay muchas compras, vas a hacer las compras ahí. Se llama Nanjing, como la ciudad de Nanjing, y luego Nanjing Lu. Lu, Lu. Dígate, como camino. Manera, calle, calle. Ah, okay. Sí. Como camino, pero ahí es calle. Como camino. Sí, pero es. No. Sí, calle. No, calle. No, no. Calle. Allí hay que no ser tan estrictos con la traducción, porque también lo puedes explicar a calle. Lu. Malu. Chien. Chietao. Lu. También hay otra manera de decirle, de acuerdo a la zona, de acuerdo al tipo de calle, como aquí también. Calle, bulevar, avenida, etc.
hay varias maneras, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en China, por ejemplo, en Beijing, hay una avenida amplia en el centro que pasa por Tiananmen, por enfrente, por la plaza de Tiananmen, y se llama Chang'an Taqi, o sea, Gran Taqi, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Ah, ok, grande. Pero generalmente las calles dicen Chietao. Chietao, ok. Chietao. Chietao. Sí. Muy bien, pues Dani, ¿cómo se puede ser tan amable las dos? Wuxihuan, Shanghai, Yiwei. Aquí se puede decir ta también para Shanghai. Sí, puedes decir ta con el ta de cosa. Ahí, ah, sí, cierto, ahí ta de cosa. Yiwei, ta, shi, renao, ta. Zena, Cheng Shi. Okay. Bueno, en las palabras animado dice Renao. Sí, sí, es. Yiwei, ese Shi. No, me hace ruido, ¿verdad? Ya ves que no debe ir sujeto y adjetivo con el verbo. Yiwei, cha, Yiwei, cha, ren out the sheng, cheng shi. Okay, si quiere decir es una ciudad, se puede decir el shi. Es que dice ciudad. Ma, ma, casi no lo oigo. Maestro, en esta oración se puede agregar el suoyi. Por ejemplo, se pone Yingwei, Shanghai, Renao, Suoyi, Wuhan, Sichuan. ¿Cómo ve, maestro? Sí, está bien, está bien. Ahora nada más déjame ver si está bien. Dani, a lo mejor me interrumpí. ¿Vuelve a decir, por favor? Casi no le entiendo, profe. Sí, como que está fallando el internet. A ver. Ah, ya. Escúcheme. Sí. A ver. Creo que es el micrófono. Voy a tratar de acercarme lo más que se pueda. Oye, Dani, ¿puedes repetirla, por favor? Sí, Juan. Shanghai. Ajá. Yiwei. Ta. Renao de Cheng Shi. Ok. Si quieres usar el Shi, ahí sí aplica el Shi, pero tienes que decir Shi. ¿Por qué? Porque no. Shi Renao de Cheng Shi. Shi Renao. No puede ir sujeto. Ah, Shi Renao. ¿Qué dijo que le tenía que agregar? ¿Perdón? ¿Qué dijo que le tenía que agregar? Para que lleve el shi. No puede estar el shi directo al adjetivo. Tienes que ponerle algo antes. Por ejemplo, ¿listo? ¿Escucha? Muy bajito. Ta shi. Ni ika. Ta shi ika renao cheng shi. Renao de cheng shi. No tengo que decir. Es que estás traduciendo, ¿verdad? Puedes hacerlo más sencillo. O si Juan Shanghai, Yiwei Shanghai, con Renao. O también Yiwei, Cha Hen Renao. Cha Hen Renao. No lleva a ver Luis.
A lo que quiere decir es que es una ciudad animada. Sí, y como dijo Mercedes también, hay varias maneras de decirlo mismo, es correcto. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Luis. Sí. Shipanya da Xiao Liu Fan Shi Tsamayan. Más sencillo. Xiao Liu Fan Shi es como traducción de diccionario. Ahí, Xiao Liu Fan Shi quiere decir comunicaciones, pero verbales, así. Pero ahí está preguntando por el comunicación de tráfico. ¿De tráfico? Sí. Oh. Yo-tong. Tan sencillo. Yo-tong. Ok. Voy a escribir ahí los caracteres. Yo-tong. Yo-tong. Sí. Cuando vas a rentar un departamento, preguntas, ¿y qué tal las comunicaciones? Quiere decir, ¿qué tal comunicaciones está? Ok. Así, okay. Eso es, chao, chao, tong. Chao, tong. Sí. Con la T, ¿verdad? Por eso lleva R. Ok. Es bien sencillo, algo de la manera sencilla. Entonces, ahí Xiao Tong sería Shipan Ya Ta. El primer sería Xiao Liu, Xiao Tong. No. Xiao Liu es comunicación verbal. Xiao Liu. Ah, ok. Aquí sería. Ya, yeah, ok. Xiao Tong. Xiao Tong, ok. Xiao Tong, sí, el carácter cambia aquí. Ok. Y luego. ¿Qué tal? Shoten, se me llama. Así es de sencillo. Okay. Shipanya. Inclusive le puedes quitar. Shipanya, chao, tong, se me llama. Ok, no. Perfectamente bien. Y con menos palabras. Shipanya, chao, tong, se me llama. En español, sí tenemos que usar muchas preposiciones, artículos, etc. Entonces, eso a veces nos hace querer traducir tal cual. Está bien, pero en chino son mucho más. Es una expresión. Se puede, ¿eh? No se malinterprete. Es una lengua más económica. Quiere decir que no gasta en palabras. Como en español. En español sí, tenemos que ser redundantes con preposiciones, con géneros, por ejemplo, masculino, femenino, con singular y plural, con artículos. Es una lengua más sintética. No por eso no se puede expresar, se expresa lo mismo, pero es más sintética. Posiblemente el español sea más florido. Y el chino es más conciso. Pero en chino se valora que con pocas palabras digas mucho. Por eso los proverbios chinos, o los dichos chinos, tienen cuatro caracteres. Y con cuatro caracteres se dicen. Ok. Por eso son muy valorados. Bien. Pues bajamos a la siguiente página. Es. El 5, maestro. Sí, Mercedes. Es de Choli Tien Chi Chen Busuo. Suoyi Meyo Xia Tien
name ro. Me yo don tien name long. 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 Pero el four minutes es como uno sustantivo. ¿Mande más? El foi se usaría como un resultado de algo. Ah, entonces nomás. Ahí no, no va. No va, agua, ah, bueno, nomás me yo, entonces. Sí, a ver otra vez. Es choli tienchi chembusuo. Me yo xia tien name ro. Me yo don tien name lo. Ok, ¿y qué tal si dices xia tien me yo name lo? Name lo. El medio después de. Ah, sí, sí, maestro. Sí, sí. Es ya tiene yo, maestro. Déjame la otra vez. Déjame la. Sí. Otra vez. Claro. Choli tien chi chembusuo. Si a tien medio namelo. Don tien medio namelo. Me yo, ¿cómo maestro? ¿Dónde se push? No, en vez de me yo puedes utilizar push. Ah. Si a quien push. 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 O sea, no es. Push. 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 Y como quiera queda el número, maestro, sí. No. No. Con medio se usa nada más, pero con el otro no, es nomás buchi. Buchi no se puede. No puedo ir el sh directo con el adjetivo pegado. Ah, buchi. Si le pones el gen, ahí le puedes agregar el sh. Buchi genro. Y en el otro también, buchi. Buchi, Genlong. Buchi, ¿verdad? Buchi. Ah, qué bonito que era. Sí, como práctica. Sí, maestro. Pero es shi, directo al adjetivo. No, Buchi, Genlong. Buchi, Genlong. Sí, sí, es diferente. Bien. Gracias. Las 6. Cholia Ren, Siampi, Nina, Kenzi, Juan. Ok, tú. Lia Ren. Lia Ren. Pero Lia ya significa Ren. Ah, entonces, Cholia nada más. Pero fíjate, el IA se utiliza generalmente después de un pronombre, Laura. Como entonces, woman, women, amen. Aquí entonces, tamen. Podría ser tamen. Tamen IA. A ver, Laura. Tamen IA, siampi. Nina Hensi Juan. ¿Y con sí? ¿Cómo, maestro? No lo escucho. ¿Ni con sí Juan? Na
Na wei. Na wei. Ni ken si Juan. Na wei. También puedes decir chu. De angurren. Ni ken si Juan. Na. Chu, ¿qué más, maestro? No lo escuché. Chu. Chu. Liang ke ren. Ni keng si huan na ge. Chu. Liang ke ren. Ni keng si huan na ge. Ni keng si huan na. Na ke. Na ke. Eso. Allá no es na wei. Ya dijiste, yo, liang ke ren, pues ya dijiste con ke. Ya no, entonces, no, no sé, no, ya no tienes que decirles con wei. Ah, entonces, na ke. Ni ke si huan na ke. Si usas ke al principio, pues también puedes usar ke al final. Yo, liang ke ren. Yo, liang ke ren. Ni ke si huan na ke. ¿Qué si Juana? Ok. Ahora también. Tamen lia. Ni ken si Juan. Ah, tamen lia. Xiang bi. Ni ken si Juan. Ajá. Na wei. Está bien. Tamen lia. Ok. Zhe liang ge ren xiang bi. Ni ken si Juan. Na ge. Na ge. Es que tú dijiste, Nako Kenshi Juan. No, hay que invertirlo. Sí, sí, Juan. Kenshi Juan, Na Wei o Na Wei o Nako. Sí, porque es el objeto de Shi Juan, el objeto va al final. Sí, sí. No, no, no va antes de Shi Juan. Ni Kenshi Juan, ahora sí el objeto. Ta, o Kenshi Juan, ni, o Kenshi Juan. Wang Da Wei, ¿verdad? Entonces, Wang Da Wei, ni o ta es el objeto. Entonces, tú lo vas a hacer interrogativo el objeto. Na Wei. Na Wei. Al final, después de Xi Juan. Oh, okay. No va antes de Xi Juan. ¿Sí? Ok. Escuchar la grabación y luego contar el contenido. ¿Lo hacemos? Sí, maestro. A ver cómo lo hago, maestro. ¿Es lección qué es? ¿Qué lección estamos? ¿Lección? Esta lección es... Estamos a la 16. De la 16, sí, maestro. Sí, muy bien. Voy a poner aquí el audio. Un segundito. Sí. Vamos a poner el audio de lección 16 del hipertexto. A ver cómo me queda. Un segundito para que todos participen. Sí. Tengo hasta la 13. Déjame ver si... A ver si dice aquí... Ya. Empiezo, maestro. No, porque vamos a poner el audio. Ah, sí. Un segundito, por favor. A no ser que no tenga el audio, ¿eh? Un segundito. Está abriendo. Primero vamos a escuchar el audio, Mercedes. Sí, maestro, cómo no. Para que todos participen. Sí. Se me hace que esa 13 es de la lección 25. 5, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. A lo mejor es el 4. Un segundito. Se va a abrir el programa. Ahí va a sonar. Un segundito. Ya una vez que se abre el programa, ya es más rápido reproducir el segundo video. Ahí se está abriendo el programa.
si es selección 25, pues ya paso a reproducir el otro audio, que es el audio 4, coincide más o menos con los números. Shengzi. Si era lección 25. Pan. Ok. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Es lección 16, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 16. Empieza con el audio, no. El audio 4. No es lección 4. Audio 4, sí. Audio 4, ¿verdad? 16. Uh-huh. 热闹. 建筑. 夏天. 热. 情况. 差不多, 街道, 宽, 立交桥, 高架路, 堵车, 城市, 相比, 不如, 商业, 名胜, 古迹, 各, 画, 句, 好听, 补充生词, 和, 流利, 艺术, 了解, 经过, 干净, 磁带, 电灯, 感谢。 课文, 各有各的特点吧。玛丽亚，听说上海比北京还热闹，是不是？是，上海的建筑也比北京的漂亮。上海的天气怎么样？冬天没有北京这么冷，但是夏天比北京热。上海的交通情况是不是要比北京好一点？我觉得跟北京差不多。 上海的街道没有北京这么宽，立交桥也没有北京这么多，但是上海有很多高架路。上海也堵车吗？也堵车，大城市可能都这样。你习惯吃上海菜吗？我觉得上海菜很好吃，特别是上海的小吃。这么说， 北京跟上海相比，你更喜欢上海了？也不是，上海也有不如北京的地方。上海是一个商业城市，名胜古迹不如北京这么多，那还是北京好。各有各的特点吧。你知道我最喜欢上海什么吗？什么？上海话。 你都听懂了？哪儿呀？一句也没听懂。我只是觉得上海人说话特别好听。练习一，请听两遍录音后，根据录音改正下列划线词语的声调 或调号的位置。一，听说上海很热闹。听说上海很热闹。二，街道很宽。街道很宽。三，商业城市。商业城市。四，名胜古迹。 名胜古迹。五，有很多立交桥。有很多立交桥。六，常常堵车。常常堵车。练习八，听录音，然后复述所听内容。上海是中国最大的城市。上海 比北京热闹，建筑比北京漂亮，冬天没有北京那么冷，人也比北京多，上海菜很好吃。
特别是上海的小吃很有名。上海的交通情况跟北京差不多。上海也有不如北京的地方。上海的街道没有北京的宽，立交桥没有北京的多，名胜古迹也比北京的少。 ¿Lo puede poner otra vez? Rango Fushu Sotin Neirong. Shanghai. ¿Se escucha bien el audio de la grabación? Sí, sí. Bien, ahí va otra vez. Voy a cerrar el micrófono para que no tengan ruido de aquí. Pa, ting lu yin, ranho fu shu so ting ne rong. Shanghai, shi chung guo, zui da de cheng shi. Shanghai, bi beijing re nao. Jian zhu, bi beijing piao liang. Dong tian, mei you beijing nama leng. Ren ye bi beijing duo. Shanghai cai, hen hao chi. Te bie shi, Shanghai de xiao chi, hen you ming. Shanghai de jiao tong qing kuang. 跟北京差不多。上海也有不如北京的地方。上海的街道没有北京的宽，立交桥没有北京的多，名胜古迹也比北京的少。 16课生词。Muy bien. Empieza, maestro. Es Chang Hai Chi Chong Guo Sui Ta de Chen Si. Shanghai vive Jin Renao. Shanghai vive Jin Renao. Jin Chu vive Jin Namelong. Renge vive Jin Tuo. Shanghai Sai Gen Hao Chi. Todo bien de Shanghai, Xiao Chi, yo min. Shanghai, don tien. Shanghai, Yao Ton, Beijing, Chabutuo. ¿Cómo anotaron tanto? Shanghai, Ye Burú, Burú Beijing de Tifan, las calles Shanghai de Yetao,
Me yo Beijing de Quan y Li ahora los niveles Li ya Chao Li ya Chao me yo Beijing de Tuo Min Chen Ku Yi de mi Beijing de Chao. Ya, maestro. Muy bien. Bien, bueno, pues ya se maestro, acabó la lección. ¿Sí? Sí, maestro, y por ejemplo, cuando dicen que las calles son anchas, dicen de cuán, o sea, utilizan la partícula de antes del adjetivo. Pero no es para el adjetivo, es para el sustantivo. Para Beijing de. Beijing. Se refiere a las calles de Beijing. Juan. Ah, ok. Ahora, Mercedes, ¿tuviste allí algo que quisiera? Maestro. Vino otra vez por favor el invierno de Shanghai. Shanghai don tien. Sí, maestro. Sí, repite lo que Shanghai don tien me yo vi Beijing namelon. No se puede me yo con pi. Ah, o pi o me yo. No sé, me yo maestro. Ah, no, entonces no es nomás me yo Beijing. Ah, no se pone el B. No se pone Beijing. Ah, me yo Beijing, sí. Me yo Beijing, námelo. Námelo. Muy bien. ¿Alguien debe siquiera a entrarle a las competencias con ustedes? No. No. Yo, me acuerdo que en una parte decía que la comida de Shanghai era muy buena. Repite por favor ese. Es Shanghai Sai Kenhao Chi. Todo bien, Shanghai de Xiao Chi. Ahí va. Gen Yomin. O sea, los bocadillos son bien famosos. Son muy famosos los bocadillos. Y está muy sabrosa la comida de Shanghai. Ahí está el verbo chi. Shanghai. Genhao chi. Shanghai sai. Genhao chi. Shi. Te falta el verbo shi. En. Todo bien, chi, Shanghai, deseo, chi, Ken Yumin. En el caso de la expresión de Henghao, shi es sin separar los dientes. Sí, shi, porque es la I. Sí. Okay. Si separan los dientes, coche, chu. Sí. Okay. Un coche, hay chu. Chu. Claro. Y chu. Comer. Entonces, Henghao chu. Shanghai cai Henghao chu. Te bie shi. Shanghai xiao chu. Hen yong. Ok, Henghao. Muy bien, Mercedes. Sí, maestro. No, pues parece que desarmaste al grupo. ¿Algo más que quieran que diga? No. ¿Están de acuerdo a lo que escuchamos? Es un buen ejercicio. Sí, está. ¿Algo que quieres decir? Pues quisiera saber una canción y cantarla y así. ¿1911? Sí, 1911.
Una canción para practicar. Quisiera saberlo, maestro, y así como dijo este pero cantarla. Qué bien. Bueno. Después usted me dice, de las que usted canta bien bonito, porque gracias. Usted tiene buena voz. Entonces déjame compartirte letras. Pero que tenga vocabulario básico. Sí. Sí, son básicas. Sí, como no. Yo les mando letras de canciones y la enlace a la música. Me la manda, maestro. Con mucho gusto, Mercedes. Ah, sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues con eso termina la lección, ¿verdad? Sí. Sí. El libro de texto. Y nos permite ahora pasar a la 16, que es el cuaderno, ¿no? El cuaderno. Sí. ¿Me permiten? Voy a pasar al baño. El ejercicio 1. Dani, ¿me puedes? Ya lo está reportando, ¿sabes? ¿Qué? No escuché bien. Atacaron ¿Me puedes ayudar a escribir sobre pantalla? Sí. Gracias. ¿Ahorita ya? Voy a pasar al baño y lo que repártanselas en orden. Y Dani, ¿me ayudas a escribir lo que cada quien diga? Ok. Claro, tú también participas en el orden de Mercedes, Laura, Dani y Luis. Ok, ok. Gracias, enseguida regreso. Sí. Bueno, ¿usted, Laura, empieza? A ver, bueno. ¿O Mercedes? Dice, ¿me quieres para llevar un orden? Sí, Mercedes. Mercedes primero. Jen Pan, teclado. Jen. ¿Jen qué? Jen. Jen Pan, teclado. Pan. Y el otro de abajo es Jen Chu, o sea, construcción. Ok. Jen Pan, ¿cómo se escribe? ¿Me lo puede dictar? Jen, es igual, las dos son igual, la misma escritura de Jen y de Jen es igual con cuatro. Sí, pero es con Jen con, Pan. ¿Con qué J, letra? Con J. J-I-A-N. J-I-A-N, sí. Pan. Cuarto. Pan. Bien, pan. Pan, teclado. No lo encuentro. Sí, pues así lo encontré. Bien, pan. Con P-A-N. Bien. Ah, con P. Es que. P, pan. Pan, teclado. Bien, pan, teclado. Pan. Y el otro de abajo es Yen Chu, construcción. Dije, lo hago más grande. Así no sé. Yen Chu. ¿Así? ¿Qué? Y luego Yen. ¿Yen qué? ZHU. Shu. Shu. Y la de abajo. Sí, y el otro es Yen Chu, sí, no, el Chu es de construcción, o sea, de edificio. ZHU. El Yen es igual. El Yen, nomás Yen Chu es construcción. Viene en la lección. El vocabulario. Sí, en la lección Yen Chu. Yen ZHU. Ah, Yu. ZHU, construcción. Ándale, está perfecto, así. Ok. Siguiente. Laura. Se acaba de salir ahorita bien. Ah, bien. Te sigue, hijita. Ahí va Laura. La otra es la Ching. Y yo puse Ching Lai. O sea, por favor, tráeme. Ah, sí. Ching y Ching. Ching.
Kwan. La otra es como las condiciones del tráfico, bueno, sí. Xinguan. Xinguan. Xinglai. Y ahí bueno, se puso mal, dije la regla. Xinglai con tercero. Igual. O Jinshu. Ay, la volaste y estaba muy bien la otra. Está bien, chin. Bueno, la primera, ¿cuál era? Porque ya se me olvidó. Es chimpan. Yenpan igual. Yenpan. Te claro. Se borró. No, ahí está, perfecto. Ok, ¿y la segunda cuál era? Es, Laura dijo Yen, Chin. Kwan, la que viene ahí en la lista de vocabulario. La segunda. Chin. Kwan. Sí, condiciones. Kwan. Condiciones. Que vienen en el. ¿Sí? No, Ton Chin Kwan, como condiciones de tráfico. No, falta el Kwan. El Kwan es diferente. Se parece al Chin. El Chin tan. El no, el Chin está bien. No, el Chin de abajo. El Chin de abajo tiene una. Ese sí, pero la segunda palabra no la entendí. Kwan. Situación con condiciones. Ah, sí. Condiciones. Como condiciones de lista. Perfecto. La siguiente me toca a mí. Y ese es Xiang. Yo voy a poner Xiang Yao. Creo que es querer también. Sí. Xiang Yao. Es esta fase. Yao. Sí. Y la de abajo. Y el también es Xiang. Y el otro es Xiang. Xiang Bi, puedes poner Xiang Bi, o sea, ¿es comparar. Comparar Xiang Bi. Ah. Xiang Bi. Xiang Bi. Hola Vicky, buenas tardes. Ahí está. Sí. Ahora. Puedes participar, Vicky, también todos estamos participando, ¿eh? No sé por qué has estado borrando la primera. Esta. Mira, qué raro. Yo no le estoy picando. ¿Yen qué? Es Yen Chu, ZHU, construcción. ZH, construcción, arquitectura o. Se borra, no sé por qué. Ahí está perfecto, ya todo quedó bien. Uh-huh. Cuatro. La 4 dice café. Ah, sí. Café. Sí, muy bien. Y la de abajo le puse tia tsu. Tia. Fei. Tsu. Con 4. La 4. No sé si. Sí. Caoya es el. Caoya. O sea, arriba, carretera elevada. Caoya. Caoya. Caoya, sí. Así, maestro. Caoya. ¿Cómo se escribe? Cao de alto, Dani. Cao de alto. ¿Con K? Cao, como Cao. Como de alto. Se me trabó la laptop. No me dejes escribir. Como de alto. Como de alto. Sí, pero se me trabó, ya no me está respondiendo. Ah, ya. Ya. No sé qué pasó. No, con qué, con cao de alto. De alto. Cao. De alto. Sí. No. Oh, bueno, perdón. Una G. G-A. Es que se trabó. ¿Es cao qué? Cao. Y luego ya. Lu. Cao ya Lu, o sea, es como es carretera elevada. Cao, pero te falta el cao. Ya. Ahí está, muy bien. Ahí está, está. Cao ya Lu. Ya. Muy bien. Okay. Ahora el 5. Sí, va. Vicky. Chuo Hua. Chuo Hua, muy bien. Chuo Hua. Ahora el otro.
Xinguan. Xinguan. Situación, condición, Xinguan. Pero chin, a chin de... Chin como el de arriba, como el de... Ándale, chin, como el, pusiste Xinguan ahí arriba. Ah, pues esa, ahí está abajo también. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Esta Xinguan es la misma de abajo, Xinguan. Esta cuan. La de la 2 y abajo. La de la 5, sí. La de la 2 de abajo, esta. Con la 5 de abajo. Con la 5 de abajo es igual Xinguan, porque aquí va cuan y allá arriba chin, con Xinguan también. Sí. Sí, Dani. Muy bien. Ah, esa yo no la escribí, la escribí. Ah, dale, Xinguan, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Muy bien. Y luego tenemos que la 6. La 6. El co. 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 Shong. Use cada tipo. Co. Chong. Co. Chong. Co. Chong. Co. Chong. Y la otra, Ming. Zhou Ming puede ser famoso. Zhou Ming. O Ming Chong. Ming Chong. Ming Chong, famoso. Lugar famoso con país. Ming Chong o Zhou Ming. Ah, también puede ser Ming Chong. Ming Chong. Ming Chong. Ming Chong como de famoso. Famoso, Ming Chong. También puede ir ahí nombre, ¿no? Minza. Ah, sí. Pues Minza. Sí. Yomin, famoso. Yomin. Puede ser Yomin o... Famoso. Yomin, ajá. Yomin o Minchon. No sé por qué ya no me está dejando escribir. Si alguien más puede ponerlo. Pero a mí tampoco me deja. No me deja. Pues, de repente se me empezó a trabar. Antes le tiraba dos veces al Skype y ya me dejaba ver aquí las opciones de idioma, pero ya no me deja. Minchón, ahí, ándale, ahí pones. Puedes poner Minchón o... Ándale, ah, Min. Pero Min. No, Min. Ándale, está. No, el otro. No. Ándale, pero Minchong, Minchong, Minchong. Ahí sacó el Minchong. ¿Esa que pusiste es esa? Min qué? Echon, ZHNG, Minchong, o sea, famoso. Minchon, famoso. No, pero ese Min, no, Min de este de Min. El que tienes abajo en el 6 es Min. Es Min. El que tienes, ándale, ese Min. Puedes poner Minchon, ZHNG. ZHENG. No, ZHNG. Sin Z, ese. Chon. Minchon. Como de vida. Minchon, vida. Minchon, vida. Ah, ese no sé qué es, ese de que pusiste. Sí, ese es otro. Ese no sé qué es, pero pone el otro Minchon. Como lugar famoso por su paisaje. Lugar famoso. Minchon, no. Ese Min, el de abajo es Min. Nomás le agregas el chon de vida. Ah, mira, este sí está. Ándale, este. Minchon. Es paisaje. Minchon, lugar famoso. Minchon, Cuyo. Minchon, Cuyo. Pues está bien. Fíjense cómo. Sí. Laura, tú dijiste quechong. En el quechong hay una expresión muy común que es quechong queyang. Quechong queyang.
de todos tipos, de todas formas. De todas formas. Eso, a ver, ¿cómo es, maestro? Con, ahí está, sí, en el rectángulo rosa. Ah, sí, colchón, de todas formas. Yes. Oye, en esa tienda venden de todo tipo de artículos. Esto es de todas formas, maestra. De todas formas. De todas formas, pero físicas, de todas maneras, de todos estilos. Formas. Que种各样. De todas formas. Muy bien, muy bien. Ahí estás, Vicky. No se oye, Vicky. No, ¿verdad? Pero sí siento, no se escucha. Bien. ¿Avanzamos? Sí, dice que sí nos escucha. Sí nos escucha. Muy bien, Vicky, bienvenida, gracias. Elegir palabras de entre las de paréntesis para rellenar adecuadamente los espacios en blanco. Sí. Las siguientes oraciones. Muy bien. La primera. Muy bien. Mercedes. La primera. Muy bien. ¿Quieres leer? Juan. Vamos a leerlas primero, ¿verdad? Las de paréntesis. Sí, maestro. Es sí. Juan Ancho. Juan Ancho. Chinguán. Chinguán. Condición o situación. Así es. Embotellamiento. Embotellamiento. Condicionamiento. La segunda palabra es ch. Muy bien, ch. Con la ch. Es ducha. Muy bien, ducha. Muy bien. Abre un poquito más la boca, Dani, para que no suene como boca cerrada, ¿verdad? Ducha. Ducha. Eso, se oye mejor. Muy bien. Champi. Muy bien, Luis. Comparar. Comparar. No está bien que no. Parece que no puede hablar el micrófono. Renao. Muy bien. Genchu. Construcciones. Construcciones o edificios. Construcciones. ¿Quién? Muy bien. Y el último dice Chuchai. Fuchai. ¿Quiere decir? ¿Viaje? De negocios. De negocios, de trabajo. Muy bien. Chuchai. Es el mismo carácter que cha, pero aquí se pronuncia chai. Chai. La palabra no lleva acento. Cuando va con R, generalmente se pronuncia como acento quinto. Ok, perfecto, gracias. Renao. Generalmente. Ok. También se puede pronunciar como Renao, con Renao. Ok. Aquí, ¿cómo la escuchamos en la grabación? ¿Escuchamos tantito? Fíjate. Sí, man. Ahí va. A ver cómo la dice con acento quinto. Voy a hacer pausa cuando lo diga, para repetirlo un poquito. Escuchamos. A ver, porque a mí también ya me dio duda. Sí, es con quinto. Con quinto, maestro. 听录音, 然后复述所听内容。 上海是中国最大的城市。 上海比北京热闹。 建筑。 Escucharon que dijo con cuarto y quinto, renao. Entonces, Luis, ahí en diccionario te puede decir renao, pero la usanza es renao. Ok, perfecto. Entonces ahí darle un poquito de flexibilidad, porque a veces el diccionario es muy estricto. Claro. Y esa palabra nao significa ruidoso, genao. No, muy ruidoso. Pero cuando va con R, el acento cuarto,
que originalmente tiene nao, se convierte en acento quinto. Ok, perfecto. Sí. Oigan, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Sí, ya. Ah, ya. Muy bien. Okay. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, bien, bien. Bienvenida. Entonces, fíjense cómo el carácter de cha, por ejemplo, cuando decíamos falta un cuarto para las seis, cha y ke liu dian, ahí está el carácter de cha. Pero con chu ya cambia su pronunciación, ya no es cha, es chai. Chai. Ajá. Aquí es chai. Chu chai. Chu chai. Muy bien. Bueno, qué pues, diferente. ¿Qué les parece si le damos oportunidad que Vicky haga la 1, Mercedes la 2, sí. Laura la 3, para que Vicky caliente motores? Bienvenida. Sí. El primero es... ¿Qué es todo esto? Sería el ¿cómo se llama ese? Jianchu. Jianchu. Y Jing Yo y Chen Duonian de Li Pianlo. ¿Cómo era ese? Y Lish. 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 ¿Qué es este? Historia. Historia. Sí. Entonces, otra vez para la pronunciación de I-Jing, Tien-Chu, la pronunciación de Tien-Chu y la pronunciación de I-Jing. I-Jing. Muy bien. Tien-Chu. Tien-Chu y Jing yo y Tien Duonian de Lishi. Sí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieres traducirlo, Vicky? Esta arquitectura, o toda esta arquitectura antigua, este, seguramente tiene y cien, es que es mil años, mil años de historia. O de antigüedad. Sí, entonces tú edificios antiguos de China, Grafongo, Kutaiga, Tienju, y Kingyo, y Chien Tunien de Nish. Sí, es como esta arquitectura o esta, estos edificios. O sea. Muy bien, muy bien. Oh, Mercedes, ni nan. Bunan woman ye chao isia choco si es xiao de chinquan, dice pues o no ¿Puedes contarnos sobre la situación de esta escuela? Así es. Sí. Contarnos un poco, ¿verdad? Sí, un poco. Isia. 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 De la construcción de la escuela. Un poco. Isia, un poco. Chinchua. La tres... es in way to show so yi lai wan le shen tuo bu shi tuai bu shi perdón tuai bu shi que sea qi 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 in way cómo dijiste in way to show debido al tráfico. Yo llegué tarde, lo siento mucho. Tu che. In wei tu che. Tu. Lleva siendo tercero. Che primero. Eso.
Muy bien. Soy la igual. Chen tui puchi. ¿Cómo la traduces toda, Laura? Sí. Por el tráfico, llegué tarde. Lo siento. Lo siento, en verdad lo siento. Exactamente, muy bien. Muy bien, Dani. Dice. Kim Shu. Cha Chu. Guan. La ciudad de Guangzhou. Guangzhou. Chu Chaila, creo. Si es una ciudad, creo que es eso. Sí, la ciudad de Can. Panke Yue. Yue, hace tu cuarto. Yue. Panke Yue. Yue Hou. Tai. 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 Wei Lai. ¿Qué quiere decir, Dani? Dice, escuché o oí. Jin Shuo, sí, escuché decir que. Escuché decir que él iría de viaje de negocios a Guangzhou. ¿O que se fue? Porque... Ah, que se fue de viaje de negocios a Guangzhou. Ajá. Dice Punk. ¿La medio mes? Sí, ¿la medio mes? Sí. El medio mes apenas va a regresar. En medio mes más. En medio mes más apenas regresa. Muy bien. Muy bien. Guangzhou, fíjate que esa ciudad de Guangzhou, para que le digas a todos tus amigos cuando vayan, no, es que mi papá va a la feria de... Y dicen, muy chistoso el nombre de Guangzhou. Dile, ah, sí, de Guangzhou. Mejor di, si no puedes decirlo en chino, di en Cantón, diles a los amigos. Digan Cantón y está perfecto. Ok. Cantón. Ah, Cantón. Ese es maestro. Así. Cantón. Ese es Cantón. Ese es Cantón. Ah, sí. Qué Cantón. Cantón, como la comida cantonesa. Ah. Como el idioma cantonés. Guangzhou. Guangzhou. Cantón. En español, Cantón es la ciudad, pero también es la provincia, o sea, el estado. Sí. Entonces, tenemos, el estado es Guangdong. Y la ciudad es Guangzhou. Guangzhou. Es la capital de la provincia de Guangdong. Y en chino siempre decimos primero la provincia y luego la ciudad. Como decir Monterrey, Nuevo León, diríamos Nuevo León, Monterrey. Ah, sí. Y ahí dice entonces Cantón, Cantón, dicho en español, y en chino, Guangdong, Guangzhou. Y cuando se habla también del país, ¿es primero país? Sí, primero grande a chico, primero general a particular. El país, la provincia, la ciudad, el distrito, la colonia, al revés, la calle, el número. Ok. ¿Verdad? Al revés, al revés. Y como las fechas también, las fechas se dice de general a particular. Entonces podemos decir en tiempo y en espacio. Tiempo son las fechas, espacio, direcciones. Ok. Muy bien. Luis, las 5. Ok, dice Shanghai. A ver, ahí la pronunciación hay que quitarle la I. Y debe ser con acento cuarto. Shang, no con Shang, tercero. No. Cuarto, Shang. Shanghai. El segundo carácter debe hacer acento tercero. Shanghai. Shanghai. No sea Hai, es acento dos, no. Acento tercero. Shanghai. Uno, dos. Acento en, tercero. En Hai. No, Hai, está diciendo con acento dos. Ok, pero el hi lo hacemos con tercero. Sí, pero lo estás haciendo con acento dos. Okay. Debes de cambiarlo a tercero, sí. Sería Shang Hai. Sigue sonando dos. Tercero ahí te va. Hai. Okay. Hai. Como decir wo, ni, sí. Hai.
Porque hi. Si lo dices hi, ese es acento 2. Okay. Hi. No, hi. Hi. Sean. Hi. Ahora a Sean, quítale la I, no lleva I. Sean. Sean. Hi. Eso, muy bien. Shanghai. Shanghai. Be. Beijing. Hi. No sé si es Shanghai. No sé si queda ahí. No, porque es comparar. Pero ahí tienes que utilizar, ya estás comparando con la palabra pi. Ok. Entonces debes utilizar un adjetivo. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, Beijing, ¿verdad? Con G. Sería... sería como tráfico. No, ese sería un sustantivo, tráfico. Debes utilizar un adjetivo. Okay. ¿Cuál de ellos de arriba tienes ancho? Tienes bullicioso. Sería ancho. Pero Shanghai es más ancho que Beijing. No. No, ¿verdad? No. Entonces Shanghai es más que Beijing. Más animado. Más animado, sí. Más bullicioso, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, Luis, muy bien. Hazlo. Ok, déjame ver. Entonces sería Shanghai, Beijing, Hai, Renao. Correcto. Muy bien. Tan shi, xie tao, meiyou, Beijing, pues, Juan, ancho. Chuma, Juan. Sí, Juan. Juan. ¿Hanhao? Muy bien. Okay. Sí, está como quien dice diciendo cosas un poquito distintas. Shanghai es más bullicioso, más animado que Beijing, pero sus calles no son tan anchas. Ah, bueno, está bueno. Pues no tiene relación una cosa con otra, pero... puede ser lo que queda. Okay. Muy bien, Luis. Okay. Y por favor, la 6. Sí. Wo chu de shong shi gen zhe xiang bi ming sheng gu ji duo le. Shao. Shao. 名胜古迹, shao, le. Te faltó nomás decir shao, ¿verdad? Shao, shao, duo le. Sí. Entonces, wo chu de cheng shi gen zhe xiang bi, ming sheng gu ji shao duo le. ¿Qué quiere decir, Vicky? En comparación... con aquí, la ciudad donde vivo. Sí. Tiene muchos menos lugares de interés. Histórico, ¿verdad? Muy bien. Interés y valor histórico. Donde yo vivo son menos que aquí. Está comparando, yo creo que con Beijing, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Muy bien. En un minuto estoy aquí de regreso. Claro que sí, Luis. Muy bien, muy bien. Tenemos ahora Meiyou y Uru. Tenemos, bueno, son poquitas. Si quieren, dice, reconstruir las siguientes oraciones con Meiyou y Uru. Si quieren, las hacemos en equipo, porque pues son nada más tres. Ah, no. No, cinco. Son cinco. Dos, tres. Queda muy bien una para cada quien. Al dedo, maestro. Ándale, sí, Mercedes, la primera. Primero, reconstruir las siguientes oraciones con Meiyou o Buru. No veo las cinco, pero... Choco, Fan Yen, Ta. Nako, Fan Yen, Xiao. Xiao. Y luego la reconstrucción que hicieron es Nako,
Fan Yen, Meyo, Choco, Fan Yen Ta, es el conejo. Y la otra es Naco, Fan Yen, Ren, Buru, Choco, Yen, Yen, Fan Yen Ta. Entonces aquí pusieron la segunda del Xiao, la pusieron primero, porque la otra es la grande, o sea, entonces, como él me y yo pusieron la primera en como es Xiao, pusieron la primera con el me y yo, okay. Y luego pusieron la segunda con el ta. Entonces usaron la segunda porque se usa el mello. Oh. No es tan grande, pues entonces se pone, en lugar del xiao se pone el mello, ¿no es? Así que puru y mello están usados de la misma manera, ¿te das cuenta? Es la misma estructura. Y así es. Hago la, muy bien. La pero ¿cuál es la uno? Perdón, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? O sea, cuando yo utilizo una y otra. Es igual. Son iguales. Igual. Ah, okay. Es igual, sí. Uru y meyo quiere decir que no le llega. Y dice lo mismo. Sí. Ah, okay. Entonces, sí, tú decides. Aquí también vamos a hacer lo mismo. O sea, está la primera y la segunda. Y luego se usa la segunda primero. Muy bien. Es pu, yen. Yen, Cho Yen, Ifu, Ho Chi. Muy bien. Yen, Ifu, Butai, Ho Chi. Entonces, para, como esta es, el segundo es no es tan adecuado. Entonces se pone al principio. Se pone al principio. Ajá. Y entonces se pone na. Yen, Ifu, y luego se pone el meyo, que es el que vamos a usar, meyo, y luego cho yen, ifu, y luego usa el adjetivo, que es el hochi. Pero aquí vamos a poner, podemos poner name hochi. O nada más na hochi. Hochi. Sí, maestro. O sea, se pone la primera. Como quieras, hochi o nada más hochi. Name hochi. Sí. Y luego en el buru pues es lo mismo. Es nayen ifu buru cho yen yen ifu y luego se pone hochi o name hochi. ¿Verdad, maestro? Así es, así están las estructuras son iguales, se pone primero la primera, que es la mejor. Sí, ahora Laura, sí, la segunda. Wo yuede shui han yu ting piyao roni shuo piyao nan. Entonces le puse Wo yuede shui han yu shuo mei yo ting roni. Y la otra es igual, nada más lo cambio por puro. Wo yuede shui han yu shuo ru ting roni. Ahora úselo por el año. Ahora con an sería Wo yuede shui han yu ting mei yo shuo
Nan Woyuede Chue Hanyu Ting Puru Chuo Nan Nan. Ay, no, ¿cuál, maestro? Es que no lo escucho bien. La NG, por favor, no digas la G final. Roni. En ting, no digas ting, no, que no llega la K. Pero ting, ok, muy bien. Okay. Muy bien, Laura, gracias. La 3, Dani, por favor. Ay, aquí me confundí tantito por el T, pero... A ver. Intenta. Wo, yo, yong, mei, yo, matin, yo, te, hao. 很好, muy bien. Y pues sería la otra. Wo, yo, yong, rong, ni. No. Yo, wo, yo, yong, pu. Puro, puro, matin, yo te hao. Muy bien, lo hiciste muy bien. El te lo ubicaste en el correcto lugar. Sí, no supe si ponerlo antes o después. No, está bien, siempre es después del verbo, porque como vas a calificar el verbo con un adjetivo, debes utilizar el te. Es correcto. Maestro, no se puede poner al principio, o sea, wo, yo, yong, yo, de. Sí, también. ¿También? Sí, también. Muy bien. Ok. Muy bien. A ver. Luis, entonces, y luego Vicky. Sí. A ver, bueno, dice... Wo ta fan su hen kui. Es la primera. Dice... Ta ta fan su pi chao. Bien, bien. 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 Muy bien. Entonces, dice, sería Wota Fanzu Meio Nankui, algo así. Pero hay que compararlo con el otro, ¿verdad? Mi renta contra la renta de él. Ok. Pero es Pi o... O meio o puru. Ok, sería puru ta ta fanzu, pero dice fanzu pi chao pieni. Ya no debe ir pi chao ya no. Ya okay. No, porque estás comparando. Al decir la primera oración afirmativa, sí. Okay. Mi renta es muy cara. Y la renta que él paga es bastante barata. Entonces, al decir, mi renta no es tan barata como la mía, ¿verdad? O de fangzu, yo, o puro, ta, fangzu, pieni. ¿Verdad? Ok. Sí, Luis, a ver, dile, por favor. Sería, wota. Fanzu, meio, sería. Tata. Tata. Hay que comparar. Ajá, tata, fanzu. Fanzu, mei, no. Meio. No, ya dijiste el meio. Ya dijiste el meio. A ver, primero vas a decir a, meio, de, y luego adjetivo. A ver, pero primero. Fanzu. 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 Y después de ahí sería la comparación. El... Primero dices mi renta. Wote fanzu. Wote fanzu. No sí. Está tan. Dijiste meio. Meio. Que la de. Hay que comparar la otra renta. Meio. Ta da fanzu. Ahora sí el adjetivo. Barata. ¿Quién? Así es, porque fíjate, estás comparando A con B. Okay. A es mi renta. La renta de alquiler, ¿verdad? Mi alquiler. Meio no es tan. Ta de fangzu con la de él y al final el adjetivo. P.
Pieyi. Pieyi, ok. Perdón. Así queda, Luis. Es al revés. Y puso Wode y luego también. No, está bien, Kuei. Okay. Ahora también puedes usarla con Kuei. Ahí está comparado. Puede ser con Kuei, ¿verdad? Si Luis la va a hacer con Kuei. Ahora fíjate, Luis. Aquí comparaste. Dijiste, mi renta no es tan barata como su renta. Okay. Y barato lo pusiste al final. Pieyi. Ahí debe ir barato. Ahora vas a hacer lo mismo, pero invertido. Vas a decir, su renta no es tan cara como mi renta. Su renta. Su renta. Está Tata Fanzu. Meio Woto Fanzu Nan Kui. Quítale na. Ok, Kui. Ese es, así es. Tan sencillo. Okay. Ta de fang su, su renta, su alquiler. No está. Vamos a decir ahora con puro, Luis. Con puro, pero. Así sería, es, porque es lo mismo. Ta, ta, ta. Pues aquí voy, aquí está. Fang su. Pieni. Y por aquí está. Aquí voy. Sería. Puro, woto, fang su. Cui. Estoy. Okay. Mm. Perdón, porque dijimos que puru y meio es exactamente igual, misma estructura, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces ahí va al final el adjetivo. ¿Se puede omitir el fangsu? Fangsu al final, ¿no? Y nada más decir Woto Kuei, ¿o no? Sí se puede, sí se puede. Sí, okay. Sí, también. Muy bien. Ahora, sí se puede omitir para no repetirlo dos veces. Se puede, si se desea. Mm. Muy bien. Vicky, la 5, por favor. Mm. Shanghai de Xiao Chi Wo Hen Xi Huan Li Fang Bu Tai Xi Huan. Ajá, Li Fang Bu Tai Xi Huan. Bu Tai, ¿verdad? Vas a subir el Bu. Ah, sí, Li Fang Bu Tai Xi Huan. Correcto, muy bien. Li, bueno, lo puse así como Li Fang Meiyou Wo Xihuan Shanghai de Xiao Chi. Li Fang Meiyou Wo Xihuan Shanghai de Xiao Chi. Li Fang Meiyou Wo Xihuan Shanghai de Xiao Chi. Mm, sí. Muy bien. Vamos. Y ya con el puru también lo hice. Se podría así. Lilo, Vicky. Li Fang, puru, wo xi huan, Shanghai de xiao chi. Muy bien. ¿Algún comentario, Laura? ¿Ibas a decir algo? Sí, muy bien. Sí, es que yo le había puesto también, o sea, el Putai Sihuan al principio. O sea, repetí todo, repetí toda la oración. Pero me imagino que es lo mismo, no sé, mire, le puse Li Fang Putai Sihuan Shanghai de Xiaochu Meiyo Wo Ken Sihuan. ¿Sabes qué? Pero ahí son dos oraciones, ¿verdad? Sí, sí. O sea, junté la primera con la segunda y ya nada más. Pero hiciste comparé, dos oraciones. Comparé Wo Ken Si Juan. O sea, que yo, a mí me gusta más todavía. Okay.
Meiyo wo geng xihuan. Pero ahí... ¿Sí se puede decir meiyo wo geng xihuan? Pero no, no me suena, Laura. Sería wo bi ta, wo bi ta geng xihuan. Ahí sí. Wo. Pero meiyo wo, wo geng xihuan, no. No tanto como a mí, no, no se puede decir meiyo wo geng xihuan. Con afirmativo, sí. Ah, con yo. ¿Qué con wo bi, bi wo? Mei. Wo bi ta geng xihuan, ahí sí. ¿Cómo? Wo bi, wo, bi li fang geng xihuan Shanghai de xiao chi, ahí sí. Wo bi li fang geng xihuan Shanghai de xiao chi. Pero en negativo, meiyo geng xihuan. No. Wo bi li fang geng xihuan Shanghai de xiao chi. Pero como aquí tenemos que utilizar el meiyo y el puru, no, no va muy bien el meiyo con el geng xihuan. Meiyo wo geng xihuan. No. Meiyo wo xihuan está bien. Ya no lleva superlativo. Meiyo wo xihuan. Sí. Mejor, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Li Fang, meiyo wo xihuan Shanghai de xiao chi. Por así como lo hizo Vicky, está bien, porque si le pones meiyo geng xihuan, no. Se encuentra negativo con el negativo. Ajá. Sí. En cambio, okay, si fuera afirmativo, sí. Bi wo, wo bi ta geng xihuan. Geng xihuan. Ah, ok. Ese sí, en afirmativa sí, pero negativa no. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias por la atención. Gracias. Vamos a continuar mañana a la misma hora. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.